Buenas tardes. Bien, entonces vamos a continuar con el contenido del curso. El día de hoy vamos a estar revisando principalmente el teorema del cociente de residuo o también conocido como algoritmo de la división. Okay, entonces, ¿qué dice este teorema? Este teorema dice que, dado cualquier entero n, y un entero positivo d, entonces, dados estos dos, existen números enteros Q y R únicos tales que NS es igual a D por Q más R, donde 0 es menor o igual que R y R es menor que D. Entonces, este es el teorema. La razón por la que se llama teorema de cociente residuo es porque si al momento de dividir N entre D, siendo N cualquier entero y D un entero positivo, Q vendría siendo el cociente y R vendría siendo el residuo. Entonces, pues, la particularidad, sobre todo, recae cuando n es un número negativo, porque, por ejemplo, o para ir ilustrando la aplicación de este teorema, es que si n fuese, por ejemplo, 27 y d fuese igual a 6, entonces nosotros podemos escribir a 27 como 6 por el cociente. Si hacemos 27 entre 6, el cociente sería 4 y el residuo 3. Y pues podemos ver que el residuo cumple que estar entre 0 y el divisor, en todo caso que es D. Entonces hasta aquí es más o menos normal como estamos acostumbrados. La particularidad va a estar en este caso cuando n fuese un número negativo. Voy a usar simplemente negativo 27 y el mismo d igual a 6. Y en ese caso hay un ligero cambio. Porque aquí lo que no puedo hacer es esto, decir que menos 27 es 6 por menos 4 menos 3. Aunque esta relación se cumple, esto no es lo que está garantizado en el teorema del cociente residuo o en el algoritmo de la división, porque el residuo no está entre 0 y D. Entonces realmente, como debe describirse, es así. Aquí va a dar menos 30 más 3, negativo 27. Entonces siempre se puede hacer esto de acá arriba, sin importar si N es positivo o negativo, pero el divisor sí tiene que ser positivo, porque si no, no puede cumplirse esto. Si D es negativo, ¿cómo no se va a poder de que 0 sea menor o igual que R, el residuo, y eso sea menor que el divisor? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, al menos computacionalmente, ya están implementadas las siguientes funciones que vamos a discutir, que es cómo obtener este cociente y este residuo
a partir de los números N y D. Entonces, computacionalmente, por ejemplo, en C++, que es el primer lenguaje que se estudia al menos en la en programación 1, entonces, si nosotros queremos el cociente, a pesar de que la división es entre enteros, el cociente es simplemente n entre d, porque aquí lo que se está haciendo es una división entera. Entonces solo retorna el residuo sin los decim perdón, el cociente sin los decimales. Entonces, en C++, normalmente, o cuando uno hace la división de n entre d, hace una división entera que consiste solo en tomar el cociente sin el punto decimal. Y resulta que con este otro símbolo, el porcentaje, uno puede obtener el residuo. Entonces, esto, al menos computacionalmente, ya está implementado y dependiendo del lenguaje, simplemente van a variar los símbolos, pero en sí ya están programados. Entonces, la cuestión es que nosotros vamos a darle una especie de nombre como términos matemáticos y no como una operación numérica o computacional. Entonces, a esta división entera nosotros la vamos a construir así. Vamos a decir n div d. Esto es la misma situación que está ocurriendo aquí, solo que en lugar de ponerle una pleca, le vamos a llamar div. Esto lo que significa es que el cociente de tomar n y dividirlo por d es q. Entonces, n dividido entre d da como cociente q. Y esto de aquí indica, y lo vamos a escribir como n mod d, que se lee n módulo d, lo cual significa simplemente que es igual al residuo. Al residuo de dividir n entre d es n módulo d, que es r. Entonces, estas dos juntas son equivalentes a decir que n es igual a d por q más r. Con todo lo que dijimos, que n era un entero cualquiera, que d era positivo y que r está entre 0 y 1. O sea que prácticamente de este algoritmo de la división o este teorema de cociente residuo, nosotros podemos expresarlo mediante esta forma, escribiendo n div d igual a q y n mod q, d igual a r. Entonces, podemos expresarlo de las dos maneras, ambos significan lo mismo. Ahora, principalmente, vamos a concentrarnos sobre todo en el mod, que es de las que tiene aplicaciones más interesantes. Dado que, ¿qué pasaría si el residuo fuese cero? Entonces, este término no existiría y resulta que la división sería exacta. Entonces, D divide a N. Así que realmente, para fines de divisibilidad, que es como el tema central de lo que estamos estudiando en teoría de números, realmente no nos importa tanto quién sea el cociente, porque simplemente es el entero que existe. En caso de que R fuese cero, sería solamente el entero que existe, tal que se cumpla esta relación de n igual a d por q. Entonces realmente el que nos interesa estudiar es el residuo más que todo. Entonces, aunque definimos los dos, el que más nos va a interesar es el mod, el módulo, escribir a n módulo d. Y pues, bueno, entonces, vamos a ver. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Okay, como unos cuantos ejemplos. Para los siguientes valores de n y d. Calcule n div d y n mod d, perdón, sí, d.
Entonces, aquí una cosa a tener en cuenta es que aunque estamos utilizando dos números, esto es un solo número y esto es un solo número. Entonces, aunque lo estemos llamando así, es como cuando escribimos n más d, solo que en lugar de un más hay es la operación div y aquí es la operación mod. Entonces, es la misma idea. Esto simplemente es un operador y nos sirve para tomar estos dos números y crear otro. Entonces tiene la misma idea. Ok. Entonces, primero vamos a hacerlo con. N igual a 54. Y D igual a 4. Entonces, ¿cómo construimos estas funciones? Ya teniendo los números es bastante directo. Solo bastaría hacer la división de 54 entre 4 para luego escribir 54 como 4 por y sería 12, ¿verdad? No, perdón, 13, ¿verdad? 4 por 13 queda 52 más 2. Entonces de aquí nosotros podemos decir que 54 div 4 es 13 y que 54 módulo 4 es 2. Entonces ahí está. Prácticamente tener el algoritmo de la división es y tener toda esta información acerca de las funciones div o de los operadores div y mod. Hagamos otro ejemplo. Tomémoslo con n igual a menos 117 y d igual a 11. Ok. Entonces, hacemos aquí el algoritmo de la división. Entonces, menos 117 se puede escribir como 11 por. Y aquí sería 11 más 4. Menos 11 más 4. Recuerden que el residuo tiene que quedar positivo, por eso no puse 10. Porque aunque quedaría 110, pues no podría sumarle un número positivo para que dé negativo 17. Entonces paso al siguiente, que sería menos 11. Y esto nos da 121, que sumándole 4 sí da negativo 117. Entonces de aquí tenemos que menos 117. Div 11 es igual a negativo 11. Y que menos 117 módulo 11 es 4. Y como tercer ejemplo, vamos a hacer uno que parece sencillo de entrada, pero es más, un poquito más, o nos va a ayudar a tener un poquito más de táctico, más de tacto con la función mod. Entonces, si n es menos 3 y d es igual a 7, entonces esto lo tendremos que escribir como 7 por menos 1. O voy a cambiar aquí, solo para que no tener el mismo módulo del anterior. Voy a poner un 9. Entonces, esto tendría que ser 9 por menos 1 más 6. Entonces, de aquí podemos decir que menos 3 9 es igual a menos 1. Y el que más nos interesa es este residuo que menos 3 módulo 9 es igual a 6. Ok. Ahora notemos una situación importante. Bueno, antes de notar eso, quiero preguntarles si hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a estas funciones en lo que llevamos hasta ahora. Mi parte, todos. Click.
Y en el B podríamos decir 11 por menos 12 más 15. No podemos decirlo porque como en el algoritmo de la división necesitamos que esté entre 0 y el divisor, y en ese caso era 11, entonces no podríamos pasarnos a 15. Entiendo. Okay. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces tendría que ser el menor valor de R, ¿verdad? Correcto. Sería el menor residuo positivo posible. Eso sería una forma de verlo. Okay. Ok, entonces analicemos una situación. Entonces, considere que n módulo d es igual a 0. O no igual a 0, sino digamos igual a un número m. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de estos tres números? Donde n es un entero cualquiera, d es positivo y m, bueno, a todo esto, ¿cuál tendrían que ser las condiciones para m aquí? O sea, ¿qué restricciones tendría m? Aquí ya dijimos que todo esto, n es entero cualquiera. D es entero positivo. Y sobre m, ¿qué restricciones tendrían que haber? Tiene que ser un entero. ¿Y qué más? Tiene que ser menor que D. Correcto. Como esto está asociado al algoritmo de la división, entonces nosotros tenemos que y 0 es menor o igual que m, menor o igual, bueno, menor o igual no, porque si fuese igual, entonces el menor no sería d, sino 0. Entonces, esta sería la condición respecto a m. Ok. Entonces, ¿pero qué información nos da tener esto? Pues si lo pasamos en términos de algoritmo de la división, lo que esto significa, como has dicho, lo que esta igualdad significa, permítame, okay. Tengo un problemita. Vamos a ver. Denme un segundito. Okay, tengo un problema. Que me parece como que estoy presionando la tecla del control y no me deja escribir con el lápiz. Creo que ahí está. Sí. Ok. Entonces, esta igualdad significa que n es igual a d por algún entero q más m. Hasta ahí estamos bien. Pero vean que de aquí nosotros podemos decir que n menos m es igual a d por q. O en otras palabras, que d, que nuestro divisor, divide a n menos m. Y de hecho, estos son sí, solo sí, porque son prácticamente equivalentes todos. Y esto de aquí, bueno, esto de aquí sí, no. Ok. Entonces, tener escrito que el n módulo d es igual a un cierto valor m, automáticamente nos dice esto. Que n divide a la resta de m por n. Y de hecho podemos comprobarlo en todos los anteriores. Si hacemos menos 3 menos 6, eso da negativo 9. Y pues 9 divide a negativo 9. En el anterior, pues lo mismo.
menos 17 menos 4, eso es negativo 121, que es divisible entre 11, por ser 11 por 11. Y 54 menos 2, eso es 52, que es divisible entre 4, que el cociente es 13. Entonces es una propiedad que se cumple. Entonces todo esto está enmarcado dentro de esta situación. Ok, entonces, ¿para qué nos va a servir tener estas ideas en mente? Pues que consideremos este ejercicio, porque me interesa que más o menos empecemos a tratar las funciones con DBMod de manera un poquito más general. Entonces, por ejemplo, si m es un entero, tal que m módulo 6, módulo 11 es igual a 6, entonces, ¿a qué es igual? Cuatro por m módulo 11. Entonces, en este caso, pues el 4 está multiplicando únicamente al a la m. Entonces, siempre vamos a suponerlo así, que si hay una multiplicación es solamente con respecto al número que está cerca. Para que estuviese multiplicando a todo el módulo, debería de ser así. Entonces, 4m módulo 11. ¿Cómo lo podemos calcular? Entonces, de cierta manera, una de las nociones que podríamos utilizar es lo que estaba comentando. Esta no es directamente la solución, pero es una idea que tenemos que tener en cuenta. Y es que si m módulo 11 es igual a 6, entonces ¿por qué no 4m módulo 11 será igual entonces a 4 por 6? Es decir, sería igual esto, visto de otra forma, 4 por 6 en realidad se puede ver como 4 por m módulo 11. Entonces, porque esto de aquí es simplemente 6, como lo vimos arriba. Entonces, realmente podré decir eso. Y la respuesta, como les estaba comentando, es que no. Y hay una justificación. La razón por la que no puede ser esto es porque este resultado da 24 y el módulo es 11. O mejor dicho, el divisor es 11. Entonces, el residuo, que es el módulo, tiene que quedar menor que 11. Número mayor o igual que 0, pero menor que 11. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en ese caso? Pues, lo que vamos a hacer es que 4 por m, módulo 11, va a ser 4 por 6, módulo 11. Entonces, para que se vuelva una igualdad, prácticamente tengo que forzar al resultado a que me dé un número que sea menor que 11. ¿Y eso cómo lo logro? Pues haciendo la división entre 11. Entonces, prácticamente si yo quiero multiplicar 4 por m y en módulo 11, si yo ya sé que m es igual a 6 en módulo 11, entonces sí puedo hacer la multiplicación, pero tengo que volver a evaluarlo en módulo 11. Entonces, y ya quedaría igual. 4 por 6 es 24, módulo 11. Y 24 módulo 11 sería 2. Porque sería el residuo de dividir 24 entre 11. Ok, entonces esta sería nuestra respuesta.
Entonces 4m módulo 11 sería 2. Esto puede ser un poquito puede ser un poco antinatural, porque si esto es igual a 6, entonces lo multiplico por 4 y me dio 2. O sea, me dio uno más pequeño. Entonces, es normal que se sienta de esa manera, pero es la respuesta correcta, puesto que estamos haciendo una división módulo 11. Entonces, ok. Vamos a ver, veamos otra cosa. Esto voy a ponerle como un inciso A. Y veamos ahora esto. Si M módulo 7 es 2 y N módulo 7 es 4. Entonces, ¿a qué es igual M más N en módulo 7? Bueno, en lugar de dejarlo aquí con 4, mejor, para que sea mejor el ejercicio, voy a ponerlo aquí con 5 y aquí con 6. Ok. Entonces, yo aquí tengo dos números y lo único que sé es que cuando los divido entre 7, el residuo es 5 en el caso de M y 6 en el caso de N. Entonces, ¿qué puedo decir yo de la suma de estos dos? Si yo sumo esos dos números, ¿cuál sería el residuo de dividirlos entre 7? Entonces, pues, y al igual que el anterior, una idea lógica a seguir sería, bueno, si yo tengo, eso sería escribir que M más N módulo 7, sería lógico decir, bueno, yo podría escribirlo como N, perdón, M módulo 7 más M, N ahora módulo 7. Y de ahí hacer simplemente 5 más 6. Pero al igual que el anterior, esto nos da 11, que es mayor que nuestro divisor. Entonces, para que esto realmente se pueda hacer, tenemos que asegurarnos que es menor que 11. Así que a estos dos resultados les vamos a poner módulo 7. Este modo, prácticamente con las operaciones que estamos definiendo, siempre se le agrega un módulo al final de nuevo para, como medida de seguridad, como para nosotros estar seguros que el resultado no va a ser mayor que nuestro divisor. La mayoría de la intuición está bien, pero se le agrega un módulo 7 como diciendo por si se pasa, entonces, o por si me da negativo, entonces prácticamente si se sale del rango admitido, entonces con el módulo 7 lo hago regresar. Entonces, si este problema, si tenemos este problema, entonces ahora sí, tenemos 5 más 6 módulo 7. Entonces esto nos da 11 módulo 7. Y 11 módulo 7, al hacer la división, el residuo sería 4. Entonces, ya sea que multiplique yo por un número, entonces la noción intuitiva va a ser correcta, pero hay que ponerle este módulo siempre para por si acaso. Entonces, y si hago lo mismo, por ejemplo, pero ahora con multiplicación, mismo enunciado, simplemente voy a preguntar. O simplemente voy a pedir M por N, módulo 7. Entonces, de nuevo, la noción intuitiva sería, bueno, esto de aquí, M por N, módulo 7. Lo intuitivo sería decir que va a ser el M módulo 7, que era el 5, multiplicado por el M módulo
perdón, el n es aquí, y el n módulo 7, que era el 6. Entonces tendría bastante lógica multiplicar los dos resultados. Pero, de nuevo, como les venía ya explicando, la medida de seguridad para que no se pase del rango que queremos o que no se salga de ahí, es agregar un módulo 7 al final. Entonces ahora esto sería 5 por 6 módulo 7. Esto nos daría 30 módulo 7. Y ahora este módulo, si lo calculamos, dividir 30 entre 7 nos da de residuo 2. Y pues estas son principalmente las operaciones básicas. La única operación que no vamos, que vamos a omitir durante el curso porque involucraría más, involucraría otras cuestiones que solamente harían más complejo toda esta teoría de módulos, es la división. No vamos a estar tratando o analizando divisiones, más que todo por simplicidad y mantenerlo y al alcance, porque cuando ya empezamos a considerar divisiones aquí y ya se empieza a poner más seria la cosa. Ok, entonces permítanme, quería hacer un ejercicio más, déjenme que lo busque. Okay. Voy a más de ejercicio D, ya que estoy en una ronda de ejercicios. Vamos a ver si es que, bueno, Jessica pregunta que si se podía hacer uno con división y ese en sí se lo podría hacer, pero es que no lo quiero hacer porque ni siquiera lo vamos a evaluar en el curso, pero vamos a ver, lo voy a explicar rápidamente. Si quisiéramos hacer una noción como esta, pero con división, hay que revisar dos cosas. Primero, que se puede hacer la división, es decir, que si yo hiciese m entre n, el resultado fuese un entero. Eso es lo primero, no pueden quedar decimales. Y lo segundo es que el número entre el que estoy dividiendo, que en este caso sería n, si yo hiciera m entre n, entonces este n no debe de tener ningún factor primo en común con 7. Entonces, si esas dos condiciones se cumplen, entonces sí se puede hacer una división. Pero sí ya sería salirnos un poquito de lo que estaba presupuestado. Entonces, pero sí, así tendría que hacerse. Se tiene que poder hacer la división y el número entre el que se está dividiendo no tiene que tener factores primos en común con el módulo. Entonces ya es un poquito más de consideraciones ahí. Ok, entonces vamos a ver. Y aquí yo ya les doy las propiedades operacionales, es decir, cómo trabajarlas, pero digamos que yo le pido algo un poco más serio, no solo calcularlo, sino que le digo, demuestre que si n módulo 5 es igual a 3, entonces, n al cuadrado módulo 5 es igual a 4. Entonces, aquí es un poquito diferente, porque aunque si yo le pidiese encontrar esto, pues sí podría utilizar la propiedad, pero aquí se lo estoy pidiendo que lo demuestre. Entonces, cuando se trata de módulos o de la función DIP, con un demuestre, significa que lo que tenemos que hacer es pasarlo al algoritmo de la división.
algo como lo que hicimos aquí. Entonces, tenemos que pasar los dos módulos en términos del algoritmo de la división, en esta parte de acá, y luego tenemos que probar que, que si una cosa ocurre, entonces la otra. Pero entonces, la clave es esa. Cuando dice demuestre, lo que quiero es que lo pasen en términos del algoritmo de la división. Entonces, en otras palabras, lo que se nos está pidiendo probar es esto. Demuestre que si n es igual a 5 por un entero q1, o le voy a llamar simplemente q, más 3, entonces n cuadrado es igual a 5 por un entero k más 4. Y esta parte la voy a hacer énfasis en ello, porque en algún ejercicio de este, que en periodos pasados, un error que había visto es que ponían la misma letra, la misma variable q, para ambos, por ejemplo. Y eso es algo que no necesariamente sea así. No podemos asegurar de primeras que van a ser iguales. Entonces, aunque de repente lo fuesen, simplemente lo escribimos con nombre de letra diferente, con letra diferente, porque de primera mano no lo sabemos. Entonces sería como afirmar algo que no sabemos si realmente se cumple. Así que siempre que hagan el algoritmo de la división y les toque colocar variables, siempre procuren ponerlas diferentes. Entonces, vamos a ver. Tenemos que probar esto. Ya esto se ve un poquito más accesible porque, perdón. Esto ya se ve un poco más accesible porque, vamos a ver. ¿Cómo iría la demostración? Nosotros decimos, bueno, como n módulo 5 es igual a 3, entonces existe q entero, tal que n es igual a 5 por q más 3. Es lo que había hecho arriba, pero como esto es simplemente como para observar el problema con otros ojos, en sí no es parte de la demostración. Entonces, empiezo con esto. Y no voy a hacer lo mismo para n cuadrado. Simplemente, yo ya sé que tengo que llegar a esto, entonces voy a construirlo. Voy a construir o voy a hacer que me quede algo de esta forma. Entonces, ¿cómo podría obtener n cuadrado a partir de n? Respuesta sencilla, elevando toda esta expresión al cuadrado. Luego, n al cuadrado sería 25q cuadrado más, a ver, 5 por 3 son 15, más 30, y q más 9. Y esto tengo que escribirlo como 5k más 4. Ok, entonces voy a escribir esto como 5 por 5q cuadrado más 5 por 6q. Y este 9 lo voy a escribir como 5 más 4. Ya ahí sacamos el 4 que queríamos. Ahora de los demás tengo que sacar un factor de 5. Y de hecho se puede. Entonces tenemos 5 por 5q cuadrado más 6q más 1. Que este vendría siendo el k que estábamos buscando en nuestro segundo planteamiento del problema. Entonces, ¿a partir de aquí qué hacemos? Bueno, como q es un entero, entonces k, que es igual a todo esto, es un entero, porque es producto y suma de enteros, ¿verdad? Entonces,
n cuadrado es igual a 5k más 4. Por tanto, n cuadrado módulo 5 es igual a 4. Y ahí sí estaría demostrado. Okay. ¿Hay alguna pregunta con esta demostración? Okay, entonces, creo que estamos bien hasta acá. Y, una pregunta. Bien. ¿Cómo hizo para sacar en el cuadrado es igual a 25q al cuadrado más 30q más 9? Ah, bueno, simplemente elevamos al cuadrado aquí y lo de la derecha era un binomio al cuadrado. Entonces, hicimos lo de siempre. A más b al cuadrado. Gracias. Listo. Ok, eso es principalmente lo que puede variar de un ejercicio a otro aquí. Que aquí no necesariamente voy a poner siempre n al cuadrado. Puede ser que ponga otra expresión. Entonces, el juego del ejercicio va a ser cómo obtener lo que sea que ponga en este tipo de expresión acá. Y luego construirlo a partir del dato, que sería algo como esto. Okay. Bueno. Creo que tenemos un chancecito para por lo menos empezar a discutir un método del que ya les había hablado un poco, pero voy a presentarlo de manera formal. Aparte de esto, es el método de demostración. Por casos. Este ya se los he empezado a mencionar porque ya hemos hecho unas cuantas demostraciones que están involucrados casos, pero ahora lo voy a presentar de manera formal para que sepamos qué estructura tiene. Entonces, este método se utiliza para demostraciones de la forma o demostraciones de argumentos que tienen la forma P1 o P2 o P3 o así hasta algún P sub n. Todo esto implica Q. Entonces, para demostrar este tipo de argumento, tenemos que demostrar todo esto. Primero, que P1 implica Q, que P2 implica Q, P3 implica Q, y así, todo hasta el último, P sub n implica Q. Es decir, que si tenemos una división donde estos P vendrían siendo los casos, si tenemos una división en n casos, entonces una forma de demostrarlo es tomando cada uno de los casos por aparte. Entonces, si ocurre P1, aquí muestro de que llego a Q. Ahora, si ocurriese P2, muestro que también llego a Q. Si el caso que ocurriese fuese P3, entonces también llego a Q. Y en sí, con todos los casos que hay, yo siempre puedo demostrar que llego a Q. Entonces, no importa cuál de los casos ocurra, voy a tener Q. Entonces, esa es la estructura de una demostración por casos. Ahora, la cuestión es que no siempre tenemos en evidencia los casos. Así que a veces los tenemos que construir.
Por ejemplo, voy a hacer o voy a mostrarles una demostración de este tipo en la cual no son evidentes los casos, pero los podemos construir. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente propiedad, que quizás es bastante lógica, pero en sí no la hayamos demostrado. Todo número entero es par o es impar. Y es posible que sí hayamos hecho algún comentario al respecto. De hecho, creo que sí. Pero aquí podemos decir que todo número entero es par o es impar. Perdón, de hecho, esto no era en sí la propiedad como tal. Esta sí la habíamos hablado. Y lo que quería decir, o la propiedad que quería probar, era que dos números consecutivos tienen distinta paridad. Esto significa que si usted toma dos números consecutivos y con consecutivos, pues simplemente es que uno está después del otro. Entonces, tienen distinta paridad, se refiere a que uno va a ser par y el otro impar. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Ok. Entonces, digamos, sean m y m más 1 los enteros consecutivos. O mejor dicho, dos enteros consecutivos fijos pero arbitrarios. O de hecho, simplemente podemos partir diciéndolo así. Les voy a dar las dos versiones. Dos enteros consecutivos fijos pero arbitrarios. Pues otra forma de escribirlo, que es la que les estaba comentando, era decir, sea M, un entero fijo pero arbitrario. Entonces, M y M más 1 son enteros consecutivos. Los dos son maneras distintas de empezar la misma demostración. Entonces, yo aquí puedo decir directamente que el segundo entero tiene que ser m más 1 porque es consecuencia de que sean números consecutivos. Si no fuese m más 1, entonces no serían consecutivos. Aunque una forma de verlo también es en lugar de m y m más 1, escribir m menos 1 y m. En ese caso también serían consecutivos. Y aquí también podríamos escribir m menos 1 y m. Pero esas son las únicas dos formas de poner números consecutivos. Ya sea con uno menos o con uno más. Ok. Ahora, ¿qué es lo que hay que probar? Que estos dos tienen distinta paridad. Entonces aquí es donde vamos a utilizar los casos. Porque aquí, para probar que m y m más 1 tienen distinta paridad, hay dos casos. El caso 1 es cuando m es par. Es decir, aquí los casos lo que estamos construyendo es que inicialmente no habían casos. Simplemente teníamos a m y m más 1. Habría que probar que son de distinta paridad y ya. Entonces, inicialmente no hay dos casos, pero m es un entero. Y vamos a ver. O mejor dicho así. Si yo digo que esto se va a cumplir
para todo entero o para todo m entero, entonces se va a cumplir ya sea que m sea par o que m sea impar. Y esto lo puedo escribir porque todo entero o es par o es impar, que era lo que había escrito inicialmente, lo tenía bien presente y fue lo que escribí. Cuando uno tiene un entero cualquiera, entonces puede ser par o puede ser impar. Entonces, esto es algo que es cierto, es prácticamente como decir P o no P. Esto es algo que va a ser cierto. Si yo tengo que M es un entero, entonces o es par o no es par. Y si no es par, entonces es impar. Es más o menos la lógica aquí. Entonces, partimos de que M era un entero cualquiera, generamos la división en casos, nosotros la buscamos. ¿Y por qué buscar la división en casos así? Porque el mismo problema ya me dice que tengo que buscar un argumento de paridad. Es decir, tengo que analizar si son pares o no. Así que empecé con M. Tomé M, como quiero probar algo de paridad, pues dije, bueno, tengo dos casos, que M sea impar o que M sea par. Entonces, a partir de aquí, lo que tengo que probar es que si m es par, entonces m y m más 1 son de distinta paridad. Y que si m es impar, entonces m y m más 1 también tienen distinta paridad. Que es más o menos esta estructura. Aquí P1 sería que m es par y P2 que m es impar. Y los demás no, porque no hay. Entonces, y hay que probarlo que en cualquiera de estos dos casos tenemos Q. Entonces, caso 1. M es par. Entonces, como M es par, existe y voy a ponerlo en símbolos, existe Q entero tal que M es igual a 2 por Q. Entonces, m más 1 es igual a 2 por q más 1. Entonces, m más 1 es impar, ¿verdad? Porque tiene la forma 2 por un entero más 1. Y ya está. Así, m y m más 1 tienen distinta paridad. Ya está el primer caso. Ahora vemos el caso 2. M es impar. Y pues la noción es en esencia la misma, solo que con otra información inicial. Como aquí me faltó M. Como M es impar. Existe. Y aquí no hay problema con que yo use la misma Q, porque están en casos diferentes. Dentro del mismo caso, como son demostraciones por separado, entonces yo puedo repetir las variables sin problema. Lo que no puedo hacer es, en esta demostración del caso 2, usar algo que obtuve en el caso 1. Eso no se puede, porque son casos diferentes. Si fuese el mismo caso en el que estuviera trabajando, aquí sí tendría que cambiar la variable por una por otra, pero como son en casos distintos, son demostraciones diferentes. Entonces, aquí sí puedo usar Q. Entonces, como M es impar, existe Q tal que M es igual a 2 por Q más 1. Entonces, M más 1 es igual a 2 por Q más 2, que se puede escribir como 2 por Q más 1. Como Q más 1 es un entero, entonces M más 1 es par. Entonces, si M es impar, M más 1 es par. Tienen distinta paridad.
Por tanto, m y m más 1 tienen distinta paridad. Y ahí terminaría la demostración, porque ya agotamos los únicos dos casos posibles. Ok, entonces, no sé si hay alguna pregunta con el método o con este ejercicio en particular. Entonces, si está todo bien, vamos a continuar. Sería el lunes. Mañana sí no nos reuniríamos. Hemos estado haciendo la clase con bastantes ejemplos, así que estamos bien. Entonces, seguiríamos el lunes. Ya casi vamos a ver un. Bueno, ya empezamos a ver un nuevo método de demostración que nos va a ser útil. Mañana vamos a estar viendo unas cuantas funciones que nos van a ser de particular interés y que van a ser la función valor absoluto, que ya la conocen, y la otra que también ya la conocen, que es la función piso, que era la función mayor entero, y además de eso vamos a ver la función techo, que es la función menor entero. Entonces vamos a estar estudiando eso el día lunes. Entonces, si no hay ninguna pregunta, los dejo por aquí y que tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde, gracias. Gracias.